bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a su canal Sneakers Pink. Yo soy JSB. Hoy les traigo algunos conceptos básicos que todo sneakerhead pues debe de conocer, y si ya los conoces, danos un pulgar arriba, y si no, pues bueno, este video también es para ti. Así que bueno, vamos a conocerlos, vamos a hablar un poco de este tema, de qué significan estas palabras, y pues bueno, empezamos. Hoy veremos algunos conceptos básicos que todos los sneakerhead deben de saber. Ya sea si estás empezando con tu colección, te ayudará muchísimo, ya que estos conceptos, bueno, los traen de pan y agua, en todos lados lo ponen. Y pues bueno, estos vienen obviamente de Estados Unidos, las palabras son en inglés, y pues bueno, aquí en México la verdad es que están siendo utilizadas muchísimo. Entonces vamos a conocerlo, y en primer lugar es... La primera palabra es release, que significa lanzamiento. Y bueno, aquí en México lo que ponen es: vamos a tener un sneaker en release tal fecha. O sea que nos están dando la fecha del sneaker de lanzamiento, cuando van a tenerlo en algunas tiendas, de ya sea de energía o en las páginas de internet como adidas.com o nike.com, ¿vale? Entonces, release queda como el lanzamiento, la fecha del sneaker que va a ser lanzado, ¿vale? Otro concepto es restock. Esto significa que ya sacaron en el lanzamiento pues los sneakers que en tal fecha, el 2 de abril, van a sacar ese lanzamiento, se agotaron, entonces esa tienda ya no tiene más pares. Pero unas semanas después, pueden ser una, dos o hasta un mes, van a hacer un restock. Esto significa que van a volver a traer más pares a la tienda, para así nosotros tener más oportunidades de comprar los sneakers o los tenis que queremos. Otro es el retail. El retail es la compra al por menor. Esto quiere decir que pues las grandes empresas, ya sean Nike o Adidas, pues mandan algunos pares a las tiendas de energía, tales como, yo creo que algunos las conocemos, como Invictus, TAF, algunas de energía como Sol. Y entonces ahí tenemos nosotros la oportunidad de comprar los sneakers o los tenis a un precio que ya viene de la fábrica. Entonces está súper bien, porque ahí tú tienes que ponerte y hacer las dinámicas que vienen en todas las tiendas de energía para poder conseguir un sneaker a un precio accesible. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte es el resell. El resell es el revendedor. Esto quiere decir que cuando llegan los pares a las tiendas de energía o a las tiendas donde se puede comprar en retail a precios bajos, en algunas ocasiones, bueno, ya sea en oferta y demanda el par, la verdad luego algunos se agotan muchísimo, y algunos revendedores pues tienen la oportunidad de comprar muchísimos sneakers y revenderlos, porque saben que van a ser unos pares codiciados, ¿no? Por todos, todo el mundo los quiere. Entonces pues esto es el resell, de que pues los revendedores lo toman y te lo dan a unos precios, a veces me atrevo a decir que exorbitantes, otros precios la verdad que los manejan pues bien. Y pues ahí adiós, hay muchos que los aman, muchos que los odian, no sabemos ahorita. Yo la verdad estoy que sí, que no. La verdad con ellos estamos trabajando también, porque muchos pares la verdad no tenemos la oportunidad de conseguirlos en retail. Entonces tenemos que recurrir a el resell y algunos revendedores, que por cierto, siempre debes de tener tu revendedor de confianza para que no te vayan a estafar, para que no te vayan a vender pares que no son originales y que pues bueno, te lo suben a veces hasta 4 veces el precio y no es original, pues eso muy mal. Pero pues bueno, sí, vamos con otra palabra, otro concepto de este juego. Otra palabra dentro del sneaker game es el hype. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra tan controversial, esta palabra es, bueno, viene, va de aquí a allá,
Muchos lo utilizan a lo mejor por otra forma de ver las cosas, pero esta palabra en el juego del sneaker game significa que tiene mucha demanda. Ese sneaker está totalmente, pues, que todo el mundo lo quiere. Se lo ven, por ejemplo, a Travis Scott y, bueno, suben de precio cañoncísimo. Todo el mundo lo necesita en sus vidas y por eso estamos, pues, otra vez haciendo lo que es la demanda y la oferta en toda esta cuestión de los sneakers, y por eso va a tener ese hype que todo mundo lo desea, todo mundo lo quiere, y pues se van a veces a unos precios exorbitantes. Entonces, pues bueno, pero eso significa hype, que todo mundo así como que lo quiere y lo desea ese sneaker. También puede ser en algunas prendas con hype, algunas prendas de streetwear o de moda urbana, puede ser también que metan algunas palabras como el hype, ¿no? Esa chamarra que tiene todo el hype, o es que todo el mundo lo desea, todo el mundo lo quiere. Entonces, bueno, ese es otro concepto. Otro concepto que forma parte, pues, fundamental de este juego del sneaker game es el colorway. El colorway, a lo mejor algunos se confunden, la verdad que esta es una palabra que es el sneaker. Tiene que ser el color diferente a ya sea la misma silueta, no importa que sea la misma silueta. Si lanzan un Air Force One blanco y luego un Air Force One negro, esto quiere decir el colorway en blanco y colorway en negro. Entonces, casi la mayoría de las empresas de sneaker pues le ponen ya sea un pequeño detalle, aunque sea parecido el sneaker, pero le ponen otro detalle y ya es un colorway nuevo. Entonces, esto puede, pues, variar en cuestiones de, pues, de siluetas y todo esto, pero se diferencia así, que siendo la misma silueta, aunque le cambien algo, ya es un diferente color, ¿sale? ¿Vale? Esto tiene que ver con el color y con el diseño del sneaker. Otro concepto es el concepto del OG. Esto significa que, pues bueno, es un sneaker de la primera versión. A veces al Jordan 1, por ejemplo, le tenemos como OG los primeros colorways que sacaron, pero la silueta es la, pues, una original de los primeros años, el primero que salió. Esto también no varía en el color, sino ahora nos vamos con la silueta, que es como el original, la primera silueta que salió en tal año. Ahora muchos pares están siendo también OG, que los están sacando. Siempre es la primera vez que se saca esa silueta en el mercado. Así que bueno. Otro concepto que también me han preguntado mucho es cómo distinguir algunas de las tallas de mujer en las cajas. Y esto es súper sencillo. Tenemos una caja que, por ejemplo, en la parte de aquí de las etiquetas, en esta sale dos niños, un niño y una niña, y eso significa que es para niños. Y algunas cajas traen lo que es nada más el símbolo de la niña, y eso significa que son para mujer. Y en el otro es un símbolo como del niño, y eso significa que es para hombre. O también puede tener solamente el niño, pero que sean igual, es unisex. Entonces, bueno, ahí está otro dato importante, es que tienen una W en las cajas. También es siempre que ponen ahí en, ya sea alguna foto de alguna tienda de energía, que ponen Jordan 1 Mid W, significa que es woman, para mujer. Entonces, bueno, estos son algunos conceptos básicos que todo sneakerhead deben de saber. Y bueno, yo no me considero especialista, no lo sé todo como siempre. Siempre trato de estar aprendiendo cada día para, pues, llevarles a ustedes, pues, un contenido y algunos conocimientos que también yo estoy aprendiendo con esta pasión, porque me considero una fanática y una apasionada de todo esto, de este mundo de los sneakers. Así que bueno, espero que hayan aprendido un poquito acerca de los conceptos básicos del sneaker game. Y bueno, muchas gracias a todos por vernos.
Saludos y bye.